La... la... Esta es mi parte favorita. ¿Quién ordenó un fragile? A un lado, chicos, abriré este tesoro. ¡Wow, wow, wow, wow! Caja de madera, Foxy. Tienes que intentar ser un poco más gentil. ¿Y niña? ¿Y tú quién eres, precioso tesoro? Mi nombre es Circus Baby. ¿Cómo te metiste en la caja? Básicamente, encontré la caja y luego entré en la caja. ¡Wow! ¿Qué dijiste, Pony? ¿Todo bien? Mi nombre es Freddy, el tipo que no querías lanzar contra la pared. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, mis compañeros anteriores y yo quizás tuvimos un, pequeño declive. Sí, creo que no va a volver, chicos. Oh, bueno, estábamos preparándonos para el día. ¡Oh, me encantaría ayudar! ¿Puedo darles una mano? Bueno, creo que otra mano no vendría mal. ¡Sí! ¡Genial! Creo que es hora de una pequeña inspección. ¡Vamos, chicos! Sí, esto me dice mucho acerca de las condiciones de este lugar. Me parece claro que la pizzería de Freddy Fazbear necesita una glamurosa remodelación. ¡Sí! Oigan, chicos, esperen. ¿Podríamos pensar acerca de esto un momento? ¿Chicos? De extracción y convertí su interior en su exterior. Clásico de Circus Baby. Oh, la comida está aquí. Iré a buscarla. Los veo en un segundo. Disculpa. Hola, Freddy. ¿Qué hacías? ¡Sí! Sibby nos contaba una historia divertida. ¿De dónde salieron las camisas? Oh, Sibby nos dio estas. ¿Sibby? ¿Quién es Sibby? Ese es el apodo que le dimos a Circus Baby. Es genial, ¿eh? ¿No creen que Circus Baby actúa un poco extraño? ¿Qué quieres decir? Bueno, no sé si alguno de ustedes lo nota, pero está poniendo su cara en todo lo que ve. ¿Entonces? ¡Solo está celoso de que no sea tú, Karen Todo! ¿Qué? No, solo digo que debería ser acerca de todos nosotros. Circus Baby está haciendo todo y a todos acerca de ella. Bien, nosotros estamos disfrutando nuestro tiempo con Circus Baby. Tú pareces ser el único que tiene problemas con ella. ¡Sí! ¿Saben qué? Tienen razón, tengo un problema. Si tanto disfrutan la compañía de CB, entonces no me pongan atención. Oh, ¿permiso? ¿Quién quiere chipotle? ¡Amo la comida mexicana! Esto no tiene pollo, ¿verdad?
¿Sabes? Deberíamos volver a vender los muñecos de Foxy, ¿no? Los muñecos de Circus Baby están bien. ¡Oh, mira! ¡Te conseguí un nuevo traje! ¿Qué? ¡No me voy a poner eso! ¡Sí lo harás! ¡Ey! ¡Oh, estoy lista y preparada para hacer un par de pizzas! ¿Qué dices, Sibi? Sí, no. Creo que serías mejor lavando los platos. Pero yo... ¡Wow! ¡Wow, Bonnie! No podemos dejar que toques nada o vas a romper algo. Mira, ¿por qué no te quedas en ese círculo? ¡Perfecto! ¡Chao, chao! No quiero quedarme en el círculo. Muy bien. Voy a tomar el cargamento de pegamento y brillantina. ¡Chao, besties! ¡Chao! Entonces, ¿cómo estuvo tu día, Foxy? ¿Cómo te va a ti, Bonnie? Yo creo que Freddy tenía razón. Circus Baby hace las cosas solo como ella quiere. Tienes razón. Creo que debemos ir a disculparnos. ¿Freddy? No tienen que decirlo. Lo siento. No debía haberlos abandonado, chicos. Si de verdad prefieren a Circus Baby sobre mí, entonces lo aceptaré. ¡No, Freddy! ¡Se salió de Garfio! ¡No escucha nada de lo que le decimos! Perdón por lo que dijimos antes. Yo lo siento por las cosas que dije antes. Ya no digan más. Los perdono. Y espero que me perdonen también. Ahora, tenemos una pequeña payasa con la que lidiar. ¡Hey, besties! ¡Espero que les gusten los batidos! Hay que hablar. Me llama la atención que no prestas atención a nadie alrededor tuyo. ¿De qué estás hablando? ¡Mis besties están bien! ¿Cierto? ¡Me hiciste vestirme como Cenicienta! ¡Estuve en ese círculo por 3 días! ¡No! ¡Me hiciste cocinar! ¡Mataste el pollo! Ok, sí, quizás hice eso. Pero vamos, chicos. Trato de hacer las cosas divertidas por aquí. ¿Te parece que se están divirtiendo? Sé que piensas que es así, pero tienes que dejar de pensar en ti misma y ver qué piensan ellos. Así no haces amigos. No me lo esperaba. ¿Estás bien, Circus Baby? ¡No puedo tener amigos por más unos días! ¿Qué hago mal? ¡Nadie me quiere! ¡Sí te queremos, Ibi! ¡Nos has divertido desde que llegaste! Así es. Te queremos, Circus Baby. Solo creemos que... Bueno, no eres la única con ideas. Mejores ideas se pueden hacer en equipo. Y mejores amistades también se hacen así. ¿Ustedes todavía quieren ser mis amigos? ¡Por supuesto! Gracias, chicos. Por cierto, ¿por qué esto parece un cumpleaños? Bonnie pensó que era una fiesta. Y... ¡listo! Todo volvió a la normalidad. Con un par de mejoras, por supuesto. Gracias por escucharnos. Estoy feliz por ti. Sí, Bi. Te unes al fan club, ¿eh? Tengo otra camisa. Gracias. Pero paso. Yo creo que me voy a dormir. Exactamente lo que pensé. Buenas noches. Disculpe, dama. Esta es mi habitación. No. Es mi habitación. Ok. Piedra, papel y tijeras por ella. ¡Oh! ¡Ya valiste! ¡Piedra, papel y tijera! ¡Ambos piedra! ¡Piedra, papel y tijera! ¡Ay, Dios! ¡Una vez más! ¡Piedra, papel y tijera! ¡Sí! Espera, de vuelta roca. Solo iré al sillón.